Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. El Virrey de Fortuna, cuando estaba muy chiquito, vio que la mamá andaba con una falda muy viejecita, muy acabadita. Y entonces se fue con el papá a trabajar en la finca un día. Y entonces le dieron algo así como 10 centavos por el día de trabajo. Con los 10 centavos se fue para un almacencito. Compró un corte para hacerse una falda y fue, lo llevó a la mamá. Dijo: mi primer día de trabajo en la vida para comprar un vestidito para usted. Y la mamá se emperró a llorar y el niño también. Y cuando él estaba, por ejemplo, en Manizales o en Sunzón, y veía a un hombrecito en la calle, ¿usted por qué está recorriendo calles? Que lo he visto 4 o 6 días andando por aquí, calles. ¿Usted no tiene trabajito? No, no he podido conseguir trabajito. Venga, camine a la oficina mía, yo le doy herramienta, y váyase a tumbar monte. Y yo le pago. Famosísimo, famosísimo. No ha habido antes ni después de él nadie tan famoso de Sonsón. El Banco de Sonsón, por ejemplo, lo fundó con don Alejandro Ángel. Pero no duró esa amistad mucho. Y al año se separaron. Y entonces mi abuelo le pagó a don Alejandro la mitad del banco que tenía y siguió solo con su banco. Cien empresarios, 100 historias de vida.